¿Qué es ese bulto? Ah, es el recado o silla de montar, que aunque parezca complicado, es verdaderamente sencillo. Para ensillar el caballo, primero se pone una base de sudaderos y matraz. Después los bastos, cojinillos, sobrepuesto, freno, rienda, cinchón. Y por último, el gaucho importado. Por la noche en los campos, el recado puede ser fácilmente convertido en cómoda cama. ¿Cama? Uno de los placeres favoritos del gaucho es el asado. Grandes, tiernas y jugosas carnes dejan escapar al asarse su delicioso aroma. Sí, señores, no existe carne más sabrosa que esta, que al probarla parece que se derrite en la boca. El método que emplea el gaucho para comer parece muy fácil, pero para dominarlo se requiere práctica. Se toma el pan y la carne en una misma mano, con la otra el cuchillo. Noten ustedes la acción de la muñeca y el codo, mientras el cuchillo y la carne se sincronizan con abandono en un ritmo perfecto. Uno, dos, muerda, corte, trague. Uno, dos, muerda, corte, trague. Esta vitaminosa y sana dieta hará que nuestro gaucho sea poseedor de una férrea musculatura y nervios de acero. Y ahora hablemos sobre las boleadoras, que a menudo se usan para capturar ese veloz pájaro de las pampas que se llama el avestruz. En la Argentina, el avestruz no se engalana con elegantes plumajes en la cola, y sus largas patas presentan un excelente blanco para las boleadoras. ¿Dijo boleadoras? ¡Hasta luego! En vertiginosa carrera se lanza Bucéfalo revoleando las boleadoras para impulsarlas en su raudo vuelo. ¡Y las lanza! Con asombrosa precisión, vuelan hasta encontrar el blanco, y la veloz criatura es capturada y atada simultáneamente. Para que podamos apreciar en detalle la grandeza de este prodigio, estudiemos la acción retardada que nos brinda la magia de nuestra cámara lenta. Notemos la graciosa belleza de esta ave de agilísimas extremidades en su desenfrenada fuga, con perfecto balanceo, marcando los tiempos con la fidelidad de un reloj. El hombre y el bruto constituyen una unidad que sin esfuerzo alguno les permite desarrollar el máximo en potencia. Y ahora lanza las boleadoras. ¡Wow! Giran veloces más y más cerca. ¡Cuidado que vienen! ¡Cuidado! ¡Salí de ahí, hombre, que te agarran! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Agachate! ¡Ay, demasiado tarde! ¡Demasiado!